Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son unas hermosas rosas en relieve 3D tejidas de una sola tira con todo y hojas. Así como lo oyen, vamos a poner solamente una cantidad determinada de puntos y con esos puntos vamos a elaborar la rosa y las hojas todo de una sola tira. Son súper hermosas, quedan muy bonitas y son ideales para decorar almohadones, como yo he hecho en este caso el almohadón cojín que hemos trabajado recientemente en el canal. Si ustedes no han visto este video tutorial, en este mismo video donde dice más, dan clic para que se despliegue y puedan ustedes darle clic al enlace que les voy a dejar del almohadón o cojín en forma de corazón y lo pueden decorar así con estas preciosas rosas tejidas de una sola tira que quedan en relieve 3D súper, súper bonitas y que son muy fáciles de elaborar. Con ellas también podemos hacer posaplatos, podemos hacer servilleteros, podemos decorar los gorros, también podemos decorar las mantas, las colchas, los bolsos, es decir, hacer centros y caminos de mesa, por supuesto, y diferentes proyectos, ya sea para decorar la casa, así como también para hacer un hermoso regalo y, por qué no, tejer estos lindos proyectos para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Yo he utilizado en esta oportunidad lana de color, en este caso amarillo matizado y verde matizado, crochet de 3 milímetros. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Para nuestras rosas con hojas en 3D tejido todo de una sola tira, vamos a trabajar con este crochet de 3 milímetros. Voy a usar esta lana matizada. Pueden trabajar con lana también de color entero. Vamos a iniciar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y voy a tejer 69 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, miren, aquí tenemos los 69 puntos, los vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 y 69 puntos. Una vez que tenemos los 69 puntos, una, dos cadenas, paso un punto y aquí paso el tercero. Deslizo y deslizo. Una cadena. Ahí van dos y tres puntos. En el mismo lugar paso, paso y deslizo. Una cadena. Dos, tres y cuatro puntos. Ahora en el siguiente paso, paso, paso y deslizo. Ahora ya no hago aumento y tejo. Ahí van dos, tres, cuatro puntos. En el mismo lugar paso, subo, deslizo, deslizo, deslizo y deslizo. Siguiente. Ahí van dos, tres,
cuatro puntos. En el mismo lugar, miren, es el tercero que va en el mismo lugar. Deslizo y deslizo. Nuevamente, aquí tengo dos, tres y cuatro puntos. Ahora, en el siguiente paso, subo, deslizo, deslizo y deslizo. Ahora tomo este y me deslizo un punto. Me va a salir uno, dos, tres puntos. En el mismo lugar, deslizo, deslizo, deslizo. Ahora uno y dos puntos en el mismo lugar, paso y deslizo. Ahora me deslizo hasta llegar aquí, que tengo aquí el primer pétalo. Ahora me deslizo al siguiente punto y tejo nuevamente dos cadenas. Y repito el pétalo igual. Ahí van dos. En el mismo lugar paso, subo, deslizo, deslizo. Una cadena. Tomo el punto. Dos y tres puntos. Paso, subo, me deslizo, me deslizo y me deslizo. Una cadena. Paso. Dos puntos, tres y cuatro puntos. Ahora aquí paso en el siguiente y me deslizo. Siguiente, tengo dos puntos, tres, cuatro puntos, paso, subo y me deslizo. Nuevamente, dos, tres y cuatro puntos en el mismo lugar y me deslizo. Nuevamente, dos, tres, cuatro. Ahora en el siguiente punto paso, subo y me deslizo. Ahora uno, me deslizo un punto y me van a salir tres puntos. Paso, subo, deslizo, deslizo y deslizo. Me deslizo un siguiente punto. Y me va a salir uno y dos puntos en el mismo lugar. Deslizo, deslizo. Y para finalmente deslizar y cerrar el segundo pétalo, que es exactamente igual al primero, me deslizo un punto y voy a trabajar así un tercer pétalo. Tres pétalos van a ser tejidos de esta misma manera. Uno, dos, tres. Una vez que ya tenemos 1, 2 y 3 pétalos iguales, me voy a deslizar y hacer la siguiente capa, por decir así, de pétalos, que va a ser un segundo tamaño. 1, 2, 3 cadenas. Ahí van 2 y 3 puntos. En el mismo lugar, paso, paso y paso. Una cadena. 2, 3, 4 puntos en el mismo lugar, de esta forma, una cadena y ahora van a salir 2, 3, 4 y 5 puntos. Ahora en el siguiente paso, subo, deslizo, deslizo, deslizo. Ahora, dos, tres, cuatro, cinco puntos en el mismo lugar. Paso, paso.
siguiente, ahí van dos, tres, cuatro, cinco puntos, paso, subo, deslizo, 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 ahí está, tenemos tres puntos, nuevamente, dos, tres, cuatro, cinco, ahora en el siguiente, paso, subo, me deslizo, siguiente, deslizo un punto y tengo uno, dos, tres y cuatro puntos, paso, subo, deslizo, deslizo, deslizo y deslizo, nuevamente, deslizo un punto y tengo uno, dos y tres puntos, como cuando empecé el pétalo, paso, subo, me deslizo y finalmente deslizo los puntos hasta llegar aquí. Y con esto tengo el primer pétalo de este segundo grupo. ¿Ven? Tres de un tamaño tenemos. Ahora vamos a trabajar de esta medida, que es de cinco puntos. Vamos a trabajar cuatro pétalos. Bien, contando con este, cuatro. Entonces me deslizo y empiezo nuevamente. Uno, dos, tres puntos. Paso, paso en el mismo lugar. De esta manera. Hago una cadena. Y aquí tenemos dos, tres y cuatro. Entonces, miren, vuelvo a repetir, 1, 2, 3 pétalos de un tamaño, 1, 2, 3, 4 pétalos del segundo tamaño. Ahora vamos a empezar la última hilera de pétalos, porque luego también vamos a hacer aquí en una sola fila las hojas. El tamaño más grande, me deslizo un punto igual y empiezo con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahí van 2, 3 y 4. En el mismo lugar, miren, paso, subo y me deslizo. Una cadena y ahora tenemos 2, 3, 4, 5 puntos. En el mismo lugar, paso, subo y me deslizo. Ahora una cadena más y te nos va a salir 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Ven los puntos? Ahí están. 6 puntos. Ahora en el siguiente punto, paso, subo y deslizo. Y ahora nuevamente repito, 2, 3, 4, 5 y 6 en el mismo lugar, paso, subo, me deslizo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el mismo lugar, paso, subo y me deslizo. Nuevamente, ahí van 2, 3, 4, 5, 6. Ahora en el siguiente punto, paso, subo y me deslizo. Ahora deslizo un punto
y me van a salir 2, 3, 4 y 5 en el mismo lugar. Subo y deslizo. Deslizo un punto y va a salir 1, 2, 3, 4 puntos como cuando empecé. Paso, subo, deslizo. Y ahora deslizo cerrando el pétalo. Este es el pétalo más grande y de este tamaño de pétalo de 6 puntos. Voy a tejer 5 pétalos. Bien, he tejido 4 de este tamaño, 3 del primer tamaño, y de este tamaño de pétalos más grandes voy a tejer 5 pétalos. Me deslizo al siguiente punto, tejo 1, 2, 3, 4 y vuelvo a repetir ahí. Exactamente igual el pétalo. A estas alturas del tejido ya ustedes se han dado cuenta que es la misma técnica y que hemos ido aumentando un punto en cada pétalo de inicio. Ahí tenemos 5, paso, subo y deslizo, y que de esta manera pues van saliendo los pétalos más grandes. Una cadena. Y entonces acá tengo 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Y aquí es en el siguiente. Esta es la misma forma que he ido elaborando los pétalos. Y ahora repito de esta misma manera, igual, ¿no?, que este pétalo, los 5. Entonces, aquí yo ya estoy terminando el pétalo número 5. Vamos a revisar nuevamente. 1, 2, 3 pétalos de una medida, el tamaño más pequeño. 1, 2, 3, 4 pétalos, la segunda medida. 1, 2, 3, 4 y 5 pétalos, los pétalos más grandes. En total, ¿cuántos pétalos tenemos? 12 pétalos. Bien, voy a aquí a cerrar. Vamos a acomodar aquí de esta manera y voy a cerrar aquí el punto. Bien, luego vamos a esconder la lana. Vamos a tomar la lana de color verde para aquí tejer lo que serían 6 hojas. Entonces voy a pasar de esta manera la lanita en color verde. Vamos a hacer el nudo y me voy a deslizar. Este sería 1, 2, 3 puntos y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora voy a pasar y van a salir 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en el mismo lugar. Subo y deslizo. Es la misma técnica, solo que en este caso vamos a formarlo en punta para que tenga la forma de hoja. Una cadena y ahora van a salir 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en el mismo lugar. Paso, subo y deslizo ahí de esta forma y una cadena y ahora van a salir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Nuevamente, ahora, cuando tengo 9 puntos, miren, aquí están, 9 puntos, 3,
6 y 9 puntos. Voy a pasar al siguiente grupo o al siguiente punto y me deslizo en el siguiente punto. Nuevamente una cadena, vamos a acomodar acá una cadena y vamos a tejer. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora tengo 10 puntos, tengo 3, 6, 9, 10 puntos. En el mismo lugar paso, subo y me deslizo de esta forma y voy a hacer un último aumento, una cadena, y me van a salir 11 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Aquí tenemos 3, 6, 9, 11 puntos. En el mismo lugar paso, subo y voy a deslizar de esta forma. Y ahora ya he llegado prácticamente a lo que sería la mitad de la hoja. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y me deslizo en este punto para que la hoja quede más en punta. Y me van a salir 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. En el mismo lugar y me deslizo. Y voy a empezar a hacer las disminuciones para que se vaya formando la hoja. Voy a deslizar un punto. Me van a salir 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Ve? 10 puntos. Ahora, en el mismo lugar, subo y me deslizo de la misma manera. Ahora deslizo un punto y me van a salir 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. ¿Ven? Acá los tenemos, los 9 puntos. Una vez que tenemos esto así, paso al siguiente punto y me deslizo. Ahora deslizo un punto y me va a salir 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. En el mismo lugar subo y me deslizo. Deslizo un punto y me van a salir 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Acá los tenemos, 7 puntos. Ahora, en el mismo lugar, paso, subo, deslizo.
de la misma forma que he venido haciendo en todo momento, y ahora deslizo los 7 puntos como ya los tenemos al igual que hemos iniciado. Entonces con esto aquí me deslizo, deslizo al siguiente punto, 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas para volver a iniciar lo que sería la hoja. ¿Ven? Miren acá, ya tenemos la hojita. Todo está, hemos ido dando vueltas en el tejido, eso no pasa absolutamente nada. Ahí está. Entonces, tenemos la primera hoja y vamos a tejer así, exactamente igual y de la misma medida, en total 6 hojas, o sea, nos faltan 5 hojas más para poder tener completo todos los pétalos de la rosa más las 6 hojitas. Aquí lo único que voy a hacer es exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en el mismo lugar. Vuelvo a deslizar. Estoy repitiendo, por eso estoy haciendo exactamente lo mismo y un poco más rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Obviamente en el mismo lugar paso, subo, me deslizo. Una cadena y ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí los vemos, 3, 6, 9. Cuando tengo 9 puntos, me voy a pasar al siguiente punto y voy a empezar a deslizar y a seguir los aumentos hasta tener los 11 puntos, a los que luego les voy a tejer las 3 cadenas y luego me voy en disminución formando la hoja exactamente igual. Ahí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Bien, entonces esto es repetir. Recuerden que ustedes siempre pueden poner los videos, uno, en cámara lenta, tan lento como lo deseen. Dos, pueden ayudarse de la transcripción que sale al costadito si quieren leer el mensaje. Ustedes pueden ayudarse de la transcripción. También pueden darle clic en las opciones y reproducir el video en su televisor para que lo vean grande. Y pues tenemos varias opciones. Bien, entonces tenemos acá 3, 6, 9. Vamos a hacer una cadena. Y ahora tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, antes dije 9, pero tenemos 11. En el mismo lugar subo, me deslizo. Estoy repitiendo la hoja, es exactamente igual. Las 6 hojas van a ser igual. Una vez que ya tengo ahí, cuando tengo los 11, voy a tejer 3 cadenas y me deslizo en el primer punto de la parte superior y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el mismo lugar subo, deslizo.
Ahora, estamos repitiendo porque para las amigas y amigos que son principiantes puedan elaborar fácilmente. En realidad, siempre pueden retroceder y adelantar el video. Deslizo 1 y ahora tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el mismo lugar, paso, subo, deslizo. Ya me encuentro en la etapa en la que estoy disminuyendo para formar la hoja. Deslizo un punto y ahora me van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Recuerden que cuando tengo 9 puntos, paso al siguiente punto de la misma manera que hice la hoja anterior. Me deslizo un punto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en el mismo lugar. Paso, subo, deslizo. Ahí está. Y luego me deslizo un punto más y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paso, subo, deslizo para finalmente terminar la hoja exactamente igual como hicimos la primera hojita. Bien, entonces nos vamos deslizando, cerramos la segunda hoja y así tejemos, como les dije ya hace un momento. Tejemos, me deslizo ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo dos hojas y voy a tejer así las cuatro restantes para tener seis hojas. Bien, entonces miren ustedes, aquí ya hemos terminado de tejer las seis hojas. Tenemos tres pétalos pequeños, cuatro pétalos medianos, cinco pétalos grandes y, como les repito, seis hojas. Ahora, para que los pétalos no nos queden así sueltitos, vamos a fijar primero los pétalos y luego vamos a fijar aquí un poquito las hojas. Bien, a este punto, antes de fijar, si ustedes ven que dependiendo la lana o dependiendo la forma que uno teje, se les enrolla un poquito el tejido, pueden con un trapito colocar encima algún paño y dar una planchadita ligera para que les queden más planitos si así lo desean. Entonces, miren, acá tenemos aguja de lana. Y como les dije, vamos a acomodar así ahora nuestro tejido, bien, de esta manera. Y vamos a pasar a partir de aquí, vamos a reforzar un poquito la posición de los pétalos. Y lo mismo vamos a hacer con las hojitas, que estoy haciendo como unas puntaditas para que sea un poco más cómodo al momento de formar la florcita. Lo estoy haciendo de ida y de vuelta de manera interior, ven, que no traspase feo hasta el otro lado. Acá pasamos igual de manera interior. Al final vamos a enrollar, como hemos trabajado muchos modelos de flores y rosas en el canal, tenemos muchos, pero muchos modelos de rosas, rosas gigantes, rosas de diferentes tamaños, con diferentes puntadas. Entonces,
Son muchos los modelos que tenemos de flores y rosas con tallo, sin tallo, con hojas, sin hojitas, de diferentes formas, ¿bien? Y diferentes tamaños, con diferentes técnicas. Entonces, de esta manera, primero acá paso por dentro y cuando llego a la altura de ponerlo así, como superpuesto, vamos a dar unas puntaditas. De esta forma. Esto voy a hacer con las flores, o sea, con los pétalos de la rosa. Y lo mismo vamos a hacer con los pétalos de con las hojas, perdón. Entonces los ponemos de esta manera, así superpuestos, y los vamos fijando. Bien, entonces voy a continuar así. Entonces, miren ustedes, una vez que hemos asegurado, miren, todos los pétalos nos van a quedar así de esta manera. Ya prácticamente notamos ya cómo va a quedar el proyecto. He hecho exactamente lo mismo, asegurando las hojitas para que queden de esta manera, mucho más fijas, y me voy a pasar por aquí por dentro para trabajar aquí el tema de la hoja, que aquí va a ir así igual superpuesta. ¿Ven? Miren, voy a arrimar aquí el amarillito y lo vamos a unir igual. Esta forma, esta es la lanita que luego tenemos que esconder. De esta manera. Unimos y luego, miren, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar un poquito así por dentro para hacer un ligero recogido para cerrar este círculo, digamos así, de las hojas, y luego ya empezar a formar la rosa completamente para finalmente posarla, como quien dice, sobre estas seis hojas. Estas rosas las podemos utilizar para hacer diferentes proyectos. Podemos colocarlas, por ejemplo, incluso en el corazón, almohadón, cojín que hicimos con forma de corazón en el anterior video. Podemos también utilizarlas para hacer centros de mesa, para hacer posaplatos, para hacer servilleteros. Diferentes proyectos podemos elaborar con estas hermosas rosas. Miren, voy a voltearlo así por el revés para calcular así. Van a dejar aquí un círculo, digamos así, de esta medida aproximada. O sea, fruncir ligeramente sin que se cierre completamente, sino dejando así un espacio, porque luego ahí vamos a coser la rosita. Bien, aquí voy a rematar y cortar y vamos a empezar a formar la rosa. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5 pétalos son los pétalos grandes. Voy a levantar así, 5. Y aquí voy a empezar a hacer la puntada. Para unir, podemos unir del centro para afuera, o en este caso estoy, como quien dice, uniendo de fuera para adentro, porque les quiero mostrar, ¿bien? Los primeros 5 pétalos son ahí, luego viene 1, 2, 3, 4 pétalos. Voy a hacer una siguiente puntada, que igual van, miren, los petalitos. Nos toca colocarlo así de esta manera. Este va para atrás, por lo que este petalito tiene que ir así. ¿Ven? Ahí está.
Entonces, miren, estoy aquí y me voy a pasar por aquí por dentro directamente para hacer la siguiente unión. Esto es importante para que nos quede la rosita lo más hermosa que sea posible. Ven, estoy ahí dando la puntadita, ya prácticamente ustedes están ya observando, miren qué hermosa ya está quedando. Ya tenemos 5, los 4 y estos son los 3 pétalos, miren, súper, súper bonito. Y ya, ahora sí podemos fijar mejor si desean, si se les mueve el tejido, si recién están aprendiendo, si se preocupan que no les quede como ustedes desean. Lo que van a hacer también, pueden colocar un puntito de silicón o pegamento para textil. Eso depende del gusto, ¿ya? Miren, en realidad no necesita, no va acomodándole así la rosita, pero si tienen algún temor, alguna preocupación al respecto, pueden hacerlo para que les sea más fácil ir uniendo, ¿no?, el pétalo y la rosita no se les mueva del lugar. Solo un pequeño puntito si lo desean, si no, simplemente con bastante paciencia van cosiendo y miren, queda pues súper, súper hermosa nuestra rosa. Entonces yo voy a continuar así cosiendo, miren, por el revés. Vamos a también aquí, miren, está amarillito con amarillito y vamos a dar también puntaditas para que todo el tejido quede perfecto y nuestras rosas con hojas todas de una sola pieza queden completamente bien formaditas. Bien, entonces no se preocupen si se mueve, luego lo van acomodando, siempre fijándose que no cambie de posición ni de lugar. Entonces, de esta manera tenemos que fijar todos los pétalos aquí con puntaditas. Así vamos fijando. Como ven, aquí ya tenemos nuestras hermosas rosas continuas con todo y hojas en relieve 3D terminadas. Miren ustedes qué hermosas han quedado. Yo las he elaborado en diferentes colores. Ustedes las pueden tejer también en diferentes tamaños, ya sea con hilo o con lana. Van a quedar súper, súper hermosas. Ustedes las pueden utilizar. Yo aquí las he colocado en el almohadón o cojín que hemos trabajado recientemente. Si ustedes no han visto el video tutorial del almohadón o cojín en forma de corazón, en este mismo video donde dice más, le dan clic para que se despliegue y ahí les voy a dejar el enlace para que puedan elaborar el corazón si así desean hacer este hermoso almohadón o cojín en forma de corazón con rosas en relieve 3D. Pueden tejerlos de diferentes colores, va a quedar súper bonito. Otra opción también para estas hermosas rosas es que podemos elaborar servilleteros, también podemos hacer posaplatos, por supuesto podemos utilizar las rosas para decorar las mantas, los cojines, para los gorros, para bolsos. Tiene múltiples usos estas hermosas flores y lo más interesante es que las hemos tejido de una sola tira con todo y
hojas. Entonces, espero que se animen a hacer este hermoso proyecto. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que tenemos más de 1600 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer, como en este caso, hermosas flores, ya sea para decorar la casa, para hacer hermosos regalos, así como también para tejerlas, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima con más novedades.